Muchachos, mira, te había dado la palabra a ti, Arturo, aguántame un poquito, da uno, voy contigo también a la vuelta, da uno, porque tengo al ex fiscal venezolano, Zahir Mundaray. Zahir, ¿estás ahí o no? Hola, saludos, claro, sí, acá estoy. Buenas noches, Zahir. Mira, la primera pregunta, ¿pudiste ver las declaraciones de la Fiscalía en Venezuela sobre el caso de Teniente Ojeda? Sí, por supuesto, escandaloso. ¿Qué te parecen? Bueno, primero entender el personaje. Tarek William Saab no se caracteriza primero ni por el conocimiento del derecho. Él no es un técnico, no es un fiscal. Es esencialmente la punta de lanza de la represión política en Venezuela. Está señalado en la Corte Penal Internacional, en la mayoría de los informes y en la petición que hizo el fiscal Karim Khan como parte del esquema de persecutorio, encarcelamiento, tortura y casi todos los crímenes de Estado que en Venezuela se cometen de manera impune y que permite que toda la cadena de mando que lidera Nicolás Maduro pueda perseguir opositores fuera del país, pueda traficar con drogas desde los puertos y aeropuertos venezolanos. Bueno, esencialmente recordemos que los sobrinos de la primera dama fueron aprehendidos en un acto de narcotráfico en los Estados Unidos, condenados y luego fueron canjeados. Es decir, pasaron un juicio, el tamiz de un juicio, y desde la perspectiva probatoria fueron condenados. Así que el tema de que se trata de un narcoestado no está alejado de la realidad. Hay muchas pruebas respecto de eso, y además fue mencionado por Naciones Unidas contra la droga y el crimen. No es un tema de medios. Así que a estas alturas, dudar de los vínculos del narcotráfico y dudar de que Tarek William Saab es precisamente no más que una figura que procura el sostenimiento del régimen y de la impunidad en Venezuela, es absolutamente escandaloso. Yo no entiendo cómo a estas alturas no se comprende, siendo Venezuela el único país de las Américas que tiene una causa en la Corte Penal Internacional abierta por crímenes de lesa humanidad, no se entiende de qué son capaces de hacer. Han perseguido opositores en todo el mundo, incluso a mí me persiguieron en Colombia. Tú estás en Estados Unidos, tengo entendido, eres exiliado. Sí. Sí, yo soy exiliado. Tres órdenes de captura por decir lo que estoy diciendo y por haber investigado crímenes de Estado en Venezuela. Haber dicho que, de acuerdo con las investigaciones, fue la Guardia Nacional, la Policía Nacional, quien asesinó a decenas de personas y disidentes en Venezuela, más de 300 personas. O sea, Zahir, si tú estuvieras en Chile, te podría pasar lo de Ojeda, ¿no? Absolutamente. Si estuviera en Chile me hubiese pasado exactamente lo mismo. Y además, hay que reivindicar además lo que hizo Ojeda desde la perspectiva constitucional, porque estoy oyendo a un abogado que está ahí, no sé quién será, que desde la perspectiva constitucional, nuestra constitución, el artículo 333, plantea que todo lo que se haga para el restablecimiento del orden constitucional es lícito, porque la constitución no pierde vigencia por actos de facto. Y Maduro es gobierna de facto porque se ha perpetuado en el poder de una manera contraria al ordenamiento constitucional. Es un dictador, sin duda alguna. Zahir, tengo muchos invitados en el estudio, quiero uno por lado, muchachos, para que hagan una pregunta a Zahir. Rocío, Iván, a Gabriel, Jaime. ¿Disputa si es una narcodictadura o no? ¿Cómo, perdón? Dale el paso a Nicolás que le discuta al caballero si es una narcodictadura o no. Zahir, a ver, puede empezar la pregunta, muchachos. Yo te quiero hacer una. ¿Tú crees que Chile debiera cortar relaciones con Venezuela? Yo creo, bueno, eso es una decisión soberana de Chile, pero yo creo que debería revisar con mucho cuidado qué puede obtener realmente de Venezuela. Fíjate que hay unos temas importantísimos en materia de cooperación. Yo dirigí la cooperación en materia judicial por muchos años en Venezuela, así que conozco la fiscalía chilena y conozco la integridad de sus fiscales y el profesionalismo, por lo menos cuando trabajé con ellos en una época. No lo sé actualmente. Así que en este momento pedirle algo a Venezuela donde pueden tratarse evidentemente de crímenes de Estado, donde estén involucrados y que hayan mandado fiscales a tratar de enterarse de lo que hay en el expediente, es un acto de ingenuidad. ¿Qué es eso de mandar fiscales venezolanos a Chile a supervisar y ver? ¿Qué es eso? Bueno, es esencialmente un acto de injerencismo, porque todo lo pedido no se corresponde con los mecanismos de cooperación judicial. Imagínate que le pedir por escrito entrevistarse con el imputado, que además el imputado es un adolescente. Eso porque eso lo hace Tarek William Saab en Venezuela. El adolescente tiene que declarar frente a un juez de acuerdo con la ley chilena y además con su defensor al lado, y si lo desea,
Entonces ellos pretenden hacer los interrogatorios que hacen en Venezuela, que están documentados por Naciones Unidas, por la Organización de Estado Americano y por la misma Bachelet, los dos documentos, que en Venezuela se plantea tortura por los organismos de seguridad de Estado para que la gente se autoincrimine. Y con esa autoincriminación condenan. Eso es lo que pretendían hacer. Entonces esto es muy delicado porque quieren trasladar las metodologías contrarias al ordenamiento jurídico procesal penal, que además es muy parecido el proceso penal venezolano al chileno, trasladarlo a Chile. Eso no es cooperación judicial. Y por eso yo creería que hay que revisar muy bien. No los van a extraditar. Cometen un crimen y se van a Venezuela porque saben que en Venezuela tienen la seguridad absoluta de que no serán procesados, de que no habrá justicia y de que constituye un lugar seguro para cometer su fechoría. El Tren de Aragua no existe sin el Estado venezolano. Es una hechura del modelo de Estado. Zahir, te doy las gracias por este contacto. Te vamos a seguir llamando durante la semana. Muchachos, que la gente del Switch me está pidiendo, por favor, que tenemos muchos temas. Iván, ¿qué te pareció? Yo quería tomar el punto que dijo Zahir al final. Todos los reportes indican que hay 3.500 ejecutados políticos en el helicoide, que a ustedes les gusta. ¿Les gusta el helicoide? Eso que tiene la dirección de contrainteligencia. Llorarían. ¿Ya? ¿Saben que es un edificio que está abandonado donde torturan, violan mujeres, ejecutan ya sin que nadie lo vea? Les recomiendo a ustedes dos que lean el informe de la presidenta Bachelet donde acredita las peores violaciones de derechos humanos, tortura, ejecuciones, ataques al pueblo, colectivos armados, y termino con esto, vinculación con el Tren de Aragua en el penal de Tudorón. El Tren de Aragua es una creación de Maduro y la importación de delincuentes también es un legado de Maduro. A mí no me cae el poncho que me trata de tirar poduje. Yo jamás he sido defensor de Maduro y tenemos una diferencia política con Nicolás. Solo quiero recordarle a Gabriel Alemparte que los Mamo Contreras están de su lado. No, que los defensores de dictadura están de tu lado. También tenía los Antón de la Guarda. Que los violadores de derechos humanos están de tu lado. Que los Cristian Lavé están de tu lado. Pero ahora, yo creo que refiriéndome, porque esa provocación me pareció básica, absurda y totalmente. Nadie te estaba provocando a ti. Ahora. Te estaba contestando, Nicolás. Por eso, totalmente, yo te respondo a ti. Ahora, yo creo que sobre el caso particular del teniente Ojeda no se puede confiar en nadie en esta cuestión. Porque lo que pasa es que aquí están haciendo un punto político. Mira, yo. El gobierno de Maduro, para mí, nuestro análisis claramente es que es un régimen proscriptivo, que persigue opositores, pero no solo opositores de derecha. Porque de hecho, con Venezuela. No, porque mira, aquí la cuestión es que porque cuando estos adalides, defensores de la libertad, atacan al régimen venezolano, qué sé yo, callan cuando hay persecución política a militantes de izquierda, calla cuando hay persecución política a dirigentes sindicales. Entonces, lo que hacen, y esa es la estrategia clásica de la derecha, utilizar lo que ocurre en Venezuela para instalar, por ejemplo, un discurso securitario acá en Chile, porque defienden a rajatabla la tesis de que está involucrado el gobierno de Maduro en el caso de Teniente Ojeda. Yo insisto, no se puede confiar en ninguna versión y además lo utilizan para golpear a la izquierda. ¿Cuál persecución política insisto, en ese Chile? Punto, no se puede confiar en ninguna de las versiones hasta que hayan datos concretos y reales, porque aquí también la inteligencia del Estado... ¿Ni de los fiscales chilenos? No, porque aquí la inteligencia del aparato estatal chileno son parte de las cloacas del Estado. Porque no hay que olvidarse de las operaciones que han montado, como la Operación Huracán, como el DINE, investigando a periodistas que investigaban precisamente... espiando a periodistas que investigaban casos de corrupción, espiando a exmilitares que investigaban casos de corrupción al interior del ejército, o cómo olvidarse de la Divolcar investigando a dirigentes sociales, espiando a dirigentes sociales. Calma, no caigamos en esta alaraca porque eso es pura política. Quiero preguntarle a Dauno, ¿vale la pena? ¿Cuáles son los perseguidos políticos que hay en Chile presos? Porque yo conozco... No está hablando de Venezuela. No, usted dijo que acá nosotros adherimos a la libertad. Siento que en Chile hay perseguidos políticos. ¿Cuáles hay en Chile? No, Chile hay prisión política, pero ¿Cuál prisión política? ¿Quién está preso? Héctor Yaitul. Está condenado por atacar a un fiscal. Por dispararle a un fiscal. Está condenado por lo que piensa, por lo que dice. No, por dispararle a un fiscal. Por dejarlo herido. Ah, ese caso es un escándalo. Porque lo condenó un tribunal independiente. Lo que pasa es que Iván Poduje es muy inocente. Muy inocente. Es muy inocente. ¿Por qué? Porque él, en nombre de la justicia, este señor que se dice ser pro vida, supongo. ¿Cómo? Supongo que tú te declaras pro vida.
A ver, ¿qué está metiendo usted? No, no, pero te pregunto, pero me puede responder. No, primero, usted no me... Pero eres pro vida, no eres pro vida. Oiga, Iván Poduje, ¿eres pro vida o no eres pro vida? No sé lo que significa ser pro vida. Bueno, no importa. Vamos al punto. Este señor quiere darle... Este señor es muy inocente. ¿Usted es pro muerte? ¿Usted es pro muerte? ¿Usted es pro muerte? No, es pro muerte. Ah, ya. Oiga, este señor es tan inocente que cree que no hay intereses políticos al interior de la justicia, no existen los montajes. Entonces, él quiere ofrecer, proponer que se restablezca la pena de muerte para que los jueces designados por Hermosilla pueden decidir sobre la vida de la gente. Iván Poduje quiere darle el poder de decidir sobre la vida de la gente a los jueces designados por Mario Desbordes. A esa casta judicial que gana millones y millones y que siempre que toman medidas represivas como la inaceptable pena de muerte que quiere reinstalar Iván Poduje, terminan asesinando a gente inocente, a gente de sectores populares, como ocurrió, por ejemplo, como la ley Nayre Tamal. Yo le puedo preguntar las fotos con la inocencia de Iván Poduje. Las fotos hot que mandó Héctor, disfrazado de Rambo, con sus armas de guerra y con un pantalón apretado a la periodista. Listo para disparar. Bien apretadito, ¿no? Y con cargado. Y con los músculos. ¿Usted le parece normal andar con esos fusiles de guerra haciendo alarde con periodistas mujeres, por muy erótico que se vea el compañero de Aitul? ¿Usted lo encuentra normal? ¿Usted lo encuentra normal? Lo que no es normal. ¿Lo encuentra normal que se saquen fotos con armas prohibidas? Si hablamos de normalidad. ¿Pero lo encuentra normal? Sí, sí. Evidentemente no, porque, porque no ocurre nada normal en la Araucanía. Estamos listos. Porque no hay nada normal en la Araucanía. Estamos listos. Porque lo que no es normal. Pídale una foto, para usted autografiada. Lo que no es normal. Pídale una foto con su hija. Aguante un poquito ya, muchachos. Esto está lindo. Esto está lindo, muchachos. Esto está lindo. A ver, dame. Les voy a pedir. Teniente, dame dos minutitos más. Pero aguántame. Da uno al lado mucho. No, no, solo para cerrar. Nicolás y al emparte. Nicolás y al emparte. Dame dos minutos. No, 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 no. Nicolás y al emparte. Nicolás. No, es que lo que pasa es que Nicolás. Solamente 15, te voy a quitar 10 segundos. Dale. Cuando escucho a Dauno, me... No, ¿sabe qué, senador? Pidámosle al gobierno que ponga urgencia suma al día del pajarete. Voy a decir eso, no tengo mucho más que decir. Nicolás, por favor. No, aguánteme, Dauno. Si todos tienen que hablar, Nicolás. No me dejaron hablar con este ex fiscal, ¿verdad? De Venezuela. Yo lo primero que le hubiese preguntado es... Ex fiscal, ¿cómo está el clima en Miami? Dígame cómo está el clima en Miami. Está calentito, ¿no? Porque digamos que toda esta gente que está exiliada en Estados Unidos está en Miami, que es un sector donde están los anticubanos, donde están vinculados a ciertos senadores de Estados Unidos. Lo segundo que le hubiese preguntado es si es que él ha tenido reunión con agentes de la CIA, porque lo que hacen comúnmente estas personas que están amenazadas de muerte es ser colaboradores de la CIA. El señor Simonovic, ya que le quiero dar un dato, a ver si me lo pueden... Si me lo pueden rebatir. El señor Simonovic, que también que fue parte del ejército venezolano, que fue la primera persona que apareció cuando desapareció el exteniente Ojeda, él apareció en cadena nacional. Obviamente los periodistas de TVN no tenían ni idea a quién estaban entrevistando, y él dijo: a esta hora el señor Ojeda ya lo sacaron y está en Venezuela. Una semana después se cayó completamente, fue una pista falsa que lo que hizo fue oscurecer, ¿verdad? Empezar a instalar esta fake news de que es el gobierno de Venezuela el que había realizado esto. Entonces, y lo último que quiero decir, el ex fiscal cita un artículo de la Constitución venezolana. Lean qué artículo está citando. La interpretación que tienen estos ex militares desertores es de que ellos tienen el derecho, como esto es una narcodictadura, como dicen allá, ellos tienen el derecho a realizar acciones paramilitares. Y lo que estaba haciendo el señor Ojeda, con amparo del asilo que le da el gobierno de Boric, era planificar acciones paramilitares saliendo ilegalmente de Chile, que ya está demostrado, ingresando ilegalmente a Venezuela. Entonces, acá Chile le dé una explicación diplomática a Venezuela por amparar a Venezuela. Yo creo que la persona en la casa como que tienen harta paciencia, pero no sé hasta qué hora. Porque realmente, o sea, estas dos personas ahí al frente, Dauno y Nicolás, que no creen que hay narcodictadura, narcoterrorismo y tráfico de drogas desde Venezuela, desde el gobierno de Venezuela, que creen que Jadwe y Yaitul son presos políticos, es decir, que están presos no por administración desleal, fraude al fisco, estafa, usurpación de terreno, tenencia, ley de seguridad interior del Estado. ¿Cuál otra? Eso da lo mismo. Están presos Yaitul y Jadwe en prisión preventiva por lo que piensan. Entonces, yo creo que las personas de la casa, bueno, entenderán las opiniones de Dauno y de Nicolás en términos de darle fichas
a las declaraciones del fiscal general venezolano en que desliza que, que policías o miembros de la inteligencia chilena tuvieron que ver con el crimen de Ojeda. O sea, yo creo que es como, después de las declaraciones que han dado, sigan teniendo paciencia, por favor, gente que está en la casa. Ya, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Vuelvo contigo, Arturo, sí o sí. Fíjense, ha llegado carta, muchachos. Ojo, ojo, ojo con el modus operandi. Esta cartita les recuerda algo, ¿no? ¿O no? Estamos bien en el refugio. No, dice, a ver, compañeros y compañeras, amigos y amigas o amigues, agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan, la fuerza para resistir en este trance. Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán. Un abrazo, Daniel. Ahí está, carta que hace llegar al exterior Daniel Jadue. Y ojo que me llegó una más, Euge, me llegó una encuesta. Muchachos, me acaba de llegar una encuesta al teléfono sobre gobernador para la región metropolitana. Quiero chequear, eso sí, cuál es la casa encuestadora, pero me la acaban de mandar. 23.94% Gabriel Alemparte, 18.31% Orrego, Logan 25.35, Santelice 16.9, Isabel Pla 1. Estoy chequeando, muchachos, esta encuesta. Te la voy a mandar, Euge. No, no es de la Marta Lagos, se las voy a mandar para que la chequemos. Ya.